Бритни Чеколин <laughs> ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla su amigo Checolín nuevamente. El día de hoy les voy a compartir cómo vamos a entrar al, al mini programa que está dentro de Excel 95 y que le llaman muchos eh, la sala de las almas torturadas. Bien, vamos a usar aquí mi máquina retro, la ATT que tiene el Windows 95. Y bueno, antes que nada les quiero compartir también de paso estos discos retro. Discos duros, este es un Palladium o Palladium de un giga. Bueno, este podemos ver aquí que es de abril del 96, por acá está. 3 de abril del 96, ahí está. De un, un giga nada más, imagínense este discote para un giga. Pero en ese tiempo amigos era mucho espacio, ya que los que saben, en el 95 que salió el Windows. Pues habían incluso ya discos, pues sí, de, de 2 GB, de 5, de 10 GB. Pero ya era mucho. Aquí está el Seagate de 631 MB. Aquí podemos ver, de este lado, acá. 631 MB Seagate. Estos son todavía IDE. El SATA todavía no existía o ya estaba apenas en desarrollo. Estos son IDE. Vean toda la... La tarjeta controladora para 631 megas ahorita ya una USB de 1 giga tiene más capacidad que esto bien, aquí está esta, este disco duro de la AT&T que venía, entonces aquí ya lo, lo dejamos de fuera, ya que en la AT&T pues ya puse uno de 4 gigas bueno, acá tengo mi revista retro, CDWare eh, experto en multimedia en PC, programas Revista española. Que incluso esta según estaba en número 48, 995 pesetas, acá de este lado, miren. Ahí está. La Cityware. La informática en el espacio en este caso. Bueno aquí tengo los códigos. Los códigos en la página 100. Vamos a ubicarnos. Aquí está la página 100. Les voy a mostrar. Eh, que aquí se documentó eso, amigos, que no es ningún invento. Vean, aquí está y acá de este lado están algunas capturas de, de ese su programa. Algunos dicen juego, pero realmente no. No es juego, es únicamente entrar ahí y pasar en un laberinto y ver llegar a una cámara donde se ven ahí tal vez los programadores. Pero en ese tiempo ya ven que también estaba el Doom. Entonces ese es su programa de los programadores de Office. Hicieron ese su programa para también en honor al, al Doom. Ya ven que Bill Gates también tiene por ahí un, un comercial donde él promueve el Doom para que lo usen en Windows 95. Aquí están los pasos, entonces vamos a hacerlos y ahorita continuamos. Ya después los voy a poner por ahí también en la descripción del video. Bien, vamos a abrir acá el Excel y ahorita continuamos. Bien, amigos, ya abrimos Excel 95. Y bueno, miren, lo primero que tenemos que hacer es ir hacia la línea 95. Entonces, vamos a ver. Vamos a ir bajando hasta la línea número 95. Aquí estamos. Ubicamos aquí con el cursor la línea 95. ¿Ven? Ahora un clic aquí izquierdo para, digamos, seleccionar toda la línea. Ahí está. En el 95, ¿verdad? Línea 95. Un clic izquierdo ahí para seleccionar toda la línea. Ahora con el Tab, con la tecla acá de Tab, la pulsamos para ubicarnos en la columna B, la segunda columna. Bien, ya estando así, vamos a dar clic acá en, en, el interroga, en la interrogación de ayuda y luego en la cerca de Windows Excel ya que nos ubicamos aquí vamos a hacer un paso ya importante pero yo no lo voy a poder hacer aquí sin dejar de grabar entonces voy a cortar tantito pero vean, vamos a, a oprimir las tres teclas que es Alt, Control y Shift las vamos a oprimir así al mismo tiempo pero a la vez con un clic izquierdo Vamos a dar aquí en soporte técnico, ¿verdad? Lo voy a hacer y tiene que aparecer aquí ya dentro de esta ventana el, su programa. Bien, déjeme hacerlo y ahorita ya que esté, continuamos. Bien, continuamos amigos, vean, voilà, ya tenía mucho que no lo hacía. Y aquí ya está, se abre una ventanita que dice Hall of Tortured Souls, la sala de las almas torturadas. Entonces vean, este, este subprograma, ya con los teclas del cursor, vean, es como una sala, realmente, ¿no? Un salón, y vean abajo, como un líquido verde, no sé, con tecla de, adelant de hacia adelante, vean, vamos a ir hacia esa escalera, y aquí hay una pantalla de unos créditos, ahí salen unos créditos, como si fuera una sala de cine, que bueno, programadores y todo eso, ¿no? Entonces vean, si giramos hacia atrás se puede decir, vean, hay ventanas acá afuera, pues... Aquí bajamos escaleras, entonces atrás de donde iniciamos, te puedo decir que hacia nuestras espaldas está esta pared blanca. Aquí nos vamos a ubicar y vamos a teclear Excel KFA. Excel. CAFA. Ahí está, voilà. Se abre. Y vean el, el pasadizo. Que es difícil llegar hasta donde se ve esa ventana que se ve allá. Porque podemos caer. Entonces, este. Bueno, vamos a girar otra vez para que vean dónde estamos. Se abrió esa pantalla blanca. Vean al estilo DOOM, ¿verdad? Así ah, tarda un poquito, pero perdón, amigos. Bueno, entonces supone que tenemos que caminar ahí por este pasadizo. Vean, hasta llegar del otro lado, pero aquí podemos caer. Y luego, como no se ve bien, vean, lo voy a intentar. Y ya que esté casi a llegar al otro lado, continuamos para que no se haga largo el video. Bueno, ahorita continuamos, amigos. Finalmente, tras varios intentos, aquí está. Mire, ya voy en la parte final. Vean, vamos a girar hacia atrás. Vean ya lo que pasamos. Desde allá venimos. Vean aquí en las curvas. Es donde está. <laughs> Difícil de pasar. Vean todo es un cuadrado. Pero bueno, ya aquí ya está la parte final. Ya nada más avanzamos hacia acá. Y bueno amigos, pues finalmente vean. Ya aquí estamos en la sala. Vean lo que pasamos. Y bueno, vean, aquí están las caras de los programadores, supongo. Aquí, pues ya entramos. Y allá, pues otra vez la pantalla que vimos en las escaleras. Me supongo que todos los programadores. Vean. Tal parece que aquí están los programadores de Office 95, amigos. Vean, en los 90s, acuérdense que bueno, los, los caneaban así, no era en alta resolución. Y bueno, vean. Esos son los programadores, los almas torturadas. Se dice amigos que eso de las almas torturadas es porque el señor Bill Gates los presionó mucho. Para sacar eh, a tiempo. El Office 95. Entonces ellos. Prácticamente fueron torturados. Presionados para. Terminar, ¿verdad? Desvelándose y todo para terminar la programación a tiempo. Y pues por eso decidieron hacer este mini programa. Vean, está dentro de Excel. Aquí está. Dentro de Excel ya vieron los pasos a seguir. Aquí, aquí lo importante para sacar esta ventana, amigos, es aquí la clave. Van a hacer esto primero es control, al, así. Y ya ha sido oprimido los tres. Ya nada más dan clic izquierdo ya sobre lo que es soporte técnico aquí donde dice soporte técnico ya tienen preparado aquí el cursor entonces acá oprimen los tres botones así primero así y sin sin quitarlos pulsamos soporte técnico y aparece esta ventanita ya de las almas torturadas bueno pues eso fue todo amigos aquí ya realmente nada más era todo eso pero si sí tiene su chiste pasar por el dichoso Pasaje este de acá, vean este dichoso pasaje. Ese no, pues sí hay en, en las curvas, <laughs> una, dos, tres curbotas Y pues bueno, se cae uno ahí donde está lo rojo, se cae y hay que volver a hacer todo. O sea, pulsar ahí el control shift alt, soporte técnico para que salga otra vez, girar y poner excel KFA todo junto. Ahí lo voy a poner. Los pasos, bueno. Y pues bueno, ya para terminar amigos, voy a compartir aquí que encontré mi Pentium 2 de slot. Lo tenía por ahí guardado, pero vean aquí está. Ya ven que esta máquina de acá, esta es la que acabo de, de armar, la Pentium 3. Trae en slot eh, un Pentium 3 a 750 MHz con 512 KB de caché. Y bueno, ya encontré por ahí en, en mis cajas este Pentium 2 en slot pero pues es más lento porque este vean es Pentium 2, aquí está Pentium 2 y por aquí tiene la especificación pero no a ver se lo enfoca pero es difícil si no yo les leo es de 400 MHz y también de 512 KB de caché, entonces aquí está Pentium 2 en slot, ya quedan para el recuerdo amigos porque bueno aunque lo puedo usar acá en esta máquina de aquí pues es mejor el Pentium 3 y bueno, pues con esto me despido amigos. Aquí con la sala de las almas torturadas. Ya comprobamos que sí existe. Y aquí está. Ahí están los torturados. Y bueno. Espero que ahí está Excel 95 amigos. Con esto me despido. Soy Checolín. Hasta la próxima. Checolín. <laughs>